Vimos que para este capítulo Montserrat le comenta a las parejas rojas, celestes y verdes que la llama no se ha apagado, ya que estos tienen que luchar en la gran pista de fuego. La competencia fue por rondas y el que perdiera todas las rondas iba directamente al inframundo. Los celestes y verdes ganaron y lucharon todo en la pista de fuego. Y estos se fueron directamente a la aldea. Los rojos sí se fueron directamente al inframundo. Y por supuesto le fueron a hacer compañía a los que ya estaban allá, que eran los vinotintos. ¿Qué opinan ustedes de esto? Por supuesto, déjenmelo saber en los comentarios.